Voy a empezar compartiendo la segunda pantalla. Ok. Vale. Ok. Y ok, entonces me gustaría saber cuántos estáis conectados. No sé si hay conectado alguien más que Davis Albújar. ¿Estás por ahí, Davis? Hola, buenos días. Sí. Sí, hola, Davis. Estoy conectado. Hola. Bueno, buenas tardes por allá. ¿Qué tal? Bueno, era la jornada abierta, pero en principio estás tú solo. Entonces, si estás tú solo, estamos para contestarte todas las preguntas y todas las dudas que tengas. Te podemos, no sé, hacer una explicación o tienes alguna duda, alguna inquietud, algo que quieras que te contemos directamente. Creo que tal vez sería mejor poder ver la explicación del máster y ahí le voy haciendo las consultas conforme vaya. Vale, te hago una explicación rápida porque mi idea es que luego, si quieres, te puedo hacer disponible la presentación para que la tengas, ¿vale? Porque tampoco es un secreto, ¿vale? ¿Okay? Ah, genial. Ya, ¿vale? Está bien. Entonces, bueno, ahí tienes una explicación de lo que es el máster. El máster es el máster en Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente. Es un máster de 75 créditos. Pone 60 más 15 porque la idea es que se hace toda la formación básica, toda la formación en asignaturas el primer año, y cuando uno acaba el primer año, entonces empieza a hacer los 15 créditos del trabajo final de máster, lo que le dé. Está organizado por el Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente de la Universidad, ¿okay? Entonces, ahí esa es la estructura. Te voy a contar un poco cuál es la estructura del máster para que la veas. El máster tiene una parte troncal, que es esta que viene aquí, que corresponde a 28 créditos en 6 asignaturas diferentes, ¿okay? Y luego, después de haber cursado esa troncalidad, tienes un primer bloque de optatividad, que tiene 6 asignaturas, 3 en el primer cuatrimestre y 3 en el segundo cuatrimestre, y tienes que elegir de esas 6 asignaturas, 2 de ellas, ¿okay? Y finalmente tienes 4 intensificaciones posibles, que es análisis de sistemas de recursos hídricos, ordenación, restauración y gestión de cuencas, hidráulica urbana y tratamientos de aguas. De esas 4 intensificaciones deberías elegir una también. Con eso se completan los 60 créditos y hay el trabajo final de máster, que son 15 créditos, ¿vale? Ahí os hemos puesto de las asignaturas troncales. Hay 5 de ellas se dan a lo largo de lo que es el primer cuatrimestre, lo que nosotros llamamos el cuatrimestre A, que aproximadamente va entre septiembre y febrero, ¿okay? Y el cuatrimestre B va el cuatrimestre B funciona entre febrero y junio, ¿okay? Entonces, de la troncalidad hay 5 asignaturas que se dan en el cuatrimestre A y hay una que se desarrolla a lo largo de todo el año, que es una asignatura que se llama seminarios, pero que luego te comentamos algo más al respecto, ¿vale? Como te decía, tenemos 4 intensificaciones que ya te hemos comentado, ¿vale? Las de recursos hídricos, hidráulica urbana, tratamiento de aguas y ordenación de cuencas, ¿ok? Y tienes una alta optatividad porque, aparte de las 6 asignaturas optativas y las intensificaciones, esta asignatura seminarios está orientada a que vengan profesores invitados, haya viajes, conferencias, algún seminario propio impartido por algún profesor del propio departamento. Es una cosa donde en total se ofrecen aproximadamente entre 12 y 15 créditos aproximadamente de formación complementaria. Tú solo tienes que elegir 2 de ellos, es una selección del estudiante, aunque habitualmente los alumnos, por el interés que les suscita las diferentes actividades, suelen matricular bloques de 3, 4, 5, 5 créditos, ¿okay? ¿Vale? Bien, te lo he puesto en varios bloques, verás que la presentación está en varios bloques, y es ¿por qué estudiar el máster en la universidad? Okay, primero, porque no somos nuevos en esto, es decir, detrás de nosotros ya hay 17 años de experiencia impartiendo el máster, es decir, no es un máster que se acabe de definir, digamos que es un máster consolidado, es decir, eso quiere decir que tenemos más de 600 egresados, tenemos más de 600 titulados del máster de Ingeniería Hidráulica que están trabajando por ahí, que ya están egresados y están trabajando. Afortunadamente, podemos decir que prácticamente están trabajando por todo el mundo, es decir,
Tenemos gente, por supuesto, en España, en Europa, en varios sitios. Tenemos en el Reino Unido, tenemos gente en Alemania, tenemos gente en Irlanda, ¿okay? Pero al mismo tiempo tenemos también gente a lo largo de todo Sudamérica, o de toda Latinoamérica, más bien, ¿vale? Básicamente porque es un máster que tiene una altísima tasa de empleabilidad. El 95% de los estudiantes, ¿vale? Acaba empleado en un periodo relativamente corto de tiempo, con lo cual tengamos en cuenta que, dado que admitimos 50 estudiantes, pues, es decir, una empleabilidad del 95% es que menos un par de ellos, ¿vale? Que a veces es, bueno, pues tiene alguna dificultad, o en el momento de hacerle la encuesta quizás no están trabajando. Bueno, la inmensa mayoría, podemos decir que la inmensa mayoría de nuestros estudiantes acaban encontrando trabajo relacionado con el máster, ¿vale? Una de las características de nuestro máster también es la alta internacionalización. Tenemos primero alumnos de múltiples nacionalidades. El país que este año, por ejemplo, en el que estamos, más estudiantes aporta al máster no es España, es Ecuador, por ejemplo. Hay gente de Ecuador, hay gente de Perú, hay gente de Colombia este año, de Argentina, de Brasil, de República Dominicana, de México, de Cuba. Es decir, es un máster, podemos decir que es absolutamente internacional. Es decir, se da en español, pero eso no le quita para nada la internacionalidad. Y al mismo tiempo también le da internacional a los profesores visitantes. Es decir, fundamentalmente vinculados con las asignaturas seminarias, tenemos muchos profesores que vienen a visitarnos, ¿vale? Y que imparten, bien de forma esporádica o bien de forma repetida y sistemática, conferencias a lo largo del máster, ¿vale? Bien, y posiblemente otro de los motivos para estudiar el máster y en nuestra universidad es el campus. Nuestro campus es, creo que los que vivimos en él es un privilegio. Es decir, los profesores siempre de broma decimos que lo único que le falta es un cine, ¿vale? Porque excepto un cine tiene el resto de servicios. Es decir, tú tienes desde servicios prácticamente de comercio, de deporte, bibliotecas, peluquería, asistencia médica, zonas verdes, bibliotecas, salas de deportes, de gimnasio. Es decir, ahí prácticamente están todas las, por supuesto, hay banco, quiero decir, hay alguna tienda de comercio que se puede comprar alguna cosa, entonces hay prácticamente todo. Es decir, la universidad prácticamente mueve alrededor toda la gente que trabaja y la que eso, pues estamos movilizando una población alrededor de unas 30.000 personas. Entonces, pues es lo que da servicio a toda esta comunidad, donde la mayor parte de ellos son los estudiantes, ¿vale? Y el último motivo por el que deberíamos estudiar máster es porque el hecho de que nosotros pensemos que es un máster de calidad, no solo lo sabemos, sino que tenemos la acreditación internacional EURES, ¿okay? Es un sello internacional emitido por la European Accreditation for Engineering Programs, ¿okay? Por la Agencia Europea de Acreditación, ¿eh? Y que garantiza que no se da de forma automática, sino que tras un riguroso proceso verifica que, bueno, pues los contenidos del máster capacitan fundamentalmente para el desarrollo de la vida profesional, ¿vale? Entonces, bueno, pues un sello posiblemente el sello de mayor reconocimiento internacional a nivel europeo, ¿okay? A nivel de másteres, y bueno, afortunadamente nuestro máster dispone de él. Bien, una de las características que nos gusta destacar de nuestro máster es la proyección que tienen nuestros estudiantes y egresados. Entonces, aquí simplemente, para no hablar mucho rato, habíamos puesto algunos casos. Es decir, tenemos alumnos que, bueno, pues participan o desarrollan sus trabajos y finalmente, bueno, pues son capaces de participar en algún foro de opinión, ¿vale? En algunos casos, los trabajos de nuestros estudiantes, de nuestros egresados, en este caso era una estudiante que estaba realizando su trabajo fin de máster, Isabel, ¿vale? Pues solucionan problemas concretos, en este caso la renaturalización del barranco El Carraisset, ¿vale? En otros casos, nuestros egresados más jóvenes son referencia, por ejemplo, es responsable de la Geo-Water Foundation Spain, ¿vale? Que, bueno, el año que viene organizará un congreso aquí en Valencia. Hay gente que participa de forma habitual en foros internacionales. Aquí hemos puesto, ¿vale?, el caso de Francisco Javier Salguero, que de forma habitual participa, ¿vale?, dando su opinión en diferentes foros, ¿vale? O inclusive gente que son como medio bloggers más o menos reconocidos en el área, como Vicente Navarro, que fue alumno y delegado del máster, ¿okay?, representante de los estudiantes, que, bueno, puede ser una referencia en este aspecto, ¿vale?
No solo eso, sino que tenemos empresas propiamente creadas por los egresados del máster, ¿vale? O empresas en las cuales nuestros egresados forman parte del equipo principal, ¿vale? Que compone la empresa, ¿vale? Obviamente esto aparte de que, como decíamos, después de más de 600 egresados, la mayor parte de ellos trabajando, pues muchos de ellos están integrados en numerosas empresas, ¿vale? Del sector, tanto en España como en los países que mencioné anteriormente, ¿vale? Bien, también es verdad que de vez en cuando la participación de nuestros noticias pues aparece en los periódicos, noticia precisamente por sus resultados. En este caso, bueno, pues se desarrolló un sistema de indicadores de alerta temprana, fue un trabajo fin de máster de la alumna Katia Lorena Pinilla y bueno, fue otra opción. Hemos puesto aquí solo algunos de los ejemplos de, bueno, pues del papel que nuestros egresados van teniendo como resultado de sus trabajos relacionados con el máster, ¿vale? Bien, queremos destacar que el TFM, lo que nosotros llamamos el trabajo fin de máster, es una de las experiencias más importantes de nuestro proceso de formación, ¿vale? Estamos convencidos de su importancia, entonces, porque digamos que tenemos diversas posibilidades, ¿vale? De realización de ese trabajo final de máster. Una de ellas es que algunos de los estudiantes se integren en alguno de los numerosos grupos de investigación que conforman, ¿vale? El Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente y que esté relacionado con alguno de los profesores del máster. Tengamos en cuenta que este máster participa aproximadamente alrededor de 50 profesores, muchos de los cuales son grandes referentes internacionales en sus áreas, ¿vale? Entonces, bueno, pues la integración en estos grupos de investigación es sin duda una buena experiencia para estos estudiantes. Hay otra posibilidad que es realizar prácticas en empresa. El máster tiene prácticas en empresa no curriculares, es decir, no son obligatorias, pero es una opción que tienen los estudiantes. Y finalmente pueden, aparte de desarrollar su práctica en empresa, si lo desean, desarrollar su trabajo fin de máster pues con la dirección de un tutor de la universidad, pero basándose en el trabajo realizado en la empresa en concreto. Tenemos una doble orientación del trabajo final de máster. Tenemos trabajo final de máster con una orientación meramente profesional, donde el objetivo es que el estudiante tenga una integración perfecta en su mundo laboral, es decir, desarrolla como trabajo fin de máster una aplicación profesional de los conocimientos del máster, o inclusive se puede profundizar un poco más allá, hacer un desarrollo más científico que eventualmente te pudiera dar acceso al programa de doctorado, ¿okay? El departamento dispone de un programa de doctorado que es continuación del máster y no está diseñado para que todos los estudiantes del máster continúen, pero aquellos estudiantes del máster que lo desean, que desean, después de los conocimientos, desarrollar una faceta científica e investigadora en este departamento, pues tienen la posibilidad, a través de este programa de doctorado, de cumplir esta meta. Unas características que tenemos recientes durante los últimos años es el aumento del número de becas. Aquí simplemente tenemos las becas que este año ofreció una de las entidades, en este caso la Cátedra Aguas de Valencia, pero tenemos becas de otras entidades, hay becas ofrecidas por los propios profesores de la universidad, tenemos becas ofrecidas por instituciones como la Confederación Hidrográfica del Júcar, es decir, tenemos numerosas becas que de alguna forma pueden ayudar a los estudiantes no solo a darle una visión práctica al desarrollo de su trabajo fin de máster, sino al mismo tiempo, bueno, pues contribuir económicamente, ¿vale? Durante los meses que desarrollan su trabajo fin de máster con esa pequeña aportación económica que suponen las becas. Y finalmente, como decíamos, el trabajo final de máster pues puede darte acceso al programa de doctorado, es decir, aquellos que optan por la orientación científica, no profesional, pues de alguna forma es una introducción a ese mundo científico y finalmente puede acabar dándole paso a que finalmente realice su tesis doctoral con alguno de los profesores, que también con algún profesor del departamento que sea profesor del máster. Bien, quizás una característica fundamental del trabajo fin de máster que desarrollamos es que, por la experiencia que conocemos de otras ocasiones, hemos detectado que facilita mucho la rápida integración en las empresas. Es decir, aquellos alumnos que hacen una práctica en una empresa o desarrollan un trabajo aplicado, pues no voy a decir que siempre acaban colocados, pero con frecuencia si la empresa tiene disponibilidad, cosa que siempre depende de las circunstancias económicas y de las circunstancias propias de la empresa, pues digamos que normalmente encuentran que el estudiante suele cubrir las necesidades que las empresas demandan por el perfil
al que orientamos la formación y bueno, la integración de estos estudiantes en las empresas es sumamente rápido, ¿vale? Bien, recientemente para saber un poco el impacto que el máster tiene, bueno, pues el máster está disponible en las redes sociales. Actualmente el máster podemos seguir sus actividades tanto en LinkedIn como en Twitter, ¿ok? Y allí, bueno, pues ahí aparecen desde ofertas de trabajo, algún tipo de seminario, se informa de visitas, de actividades, contamos un poco la experiencia de los profesores, de los propios egresados, de algunos de los premios que con cierta frecuencia reciben nuestros estudiantes y nuestros egresados. Y aquí lo único que hemos hecho en esta presentación es recoger simplemente algunos de los mensajes, tweets que tienen que ver. Pues, por ejemplo, aquí destacamos uno sobre las becas, donde bueno, pues destaca la posibilidad de hacer el trabajo final de máster financiado para algún organismo o institución pública. En este caso, pues hubo un acto de presentación de los alumnos becados por la Cátedra Aguas de Valencia. Aquí tenemos, por ejemplo, la participación de uno de los profesores, ¿vale?, en uno de los seminarios. En este caso, pues era un seminario de protección contra incendios impartido por el profesor Jorge García. Pero bueno, como ya decíamos al principio, esta asignatura de seminarios es casi otro máster de otra actividad dentro del propio máster. Es decir, tenemos una oferta muy grande de créditos, en torno a 15 créditos, cuando únicamente haría falta cursar dos. Es decir, prácticamente existe como toda una optatividad en paralelo que se puede estudiar a gusto o a demanda de o a, seleccionando cada estudiante sus deseos. Somos conscientes de que los profesores son posiblemente el mayor activo que tenemos del máster, es decir, desde la organización del máster estamos orgullosos de ellos y con frecuencia, bueno, pues nuestros profesores, que algunos de ellos pertenecen a diferentes organismos, entre ellos pues el Instituto del Agua y el Medio Ambiente, pues en este caso han sido premiados, ¿vale?, como el mejor centro de investigación, ¿ok? Obviamente ya hemos hablado del reconocimiento internacional, tenemos nuestro reconocimiento internacional, nuestros estudiantes con frecuencia son premiados, en este caso, pues la Cátedra Planeta, ¿vale?, de la universidad desarrolló unos premios relacionados sobre los objetivos de desarrollo sostenible y, bueno, dos de nuestros alumnos, Diana Merino y Iván Lagos, pues sus trabajos fueron premiados por esta cátedra, ¿ok? Referimos los viajes de estudio, es una de las características también de nuestro máster, los viajes de estudio que suelen hacer pues para visitar instalaciones. En este caso, pues se visitó una instalación, una comunidad de regantes en el Tarracón, como parte de una de las asignaturas del máster, pero numerosas asignaturas del máster tienen salidas para ver no solo la parte teórica, sino también la parte práctica. Bueno, yo suelo decir que nuestro departamento es único en el mundo porque la cantidad de profesores que son referencia internacional del mundo es muy grande. Aquí, obviamente, solo tenemos dos, a Jaime y Amparo, ¿ok? Pero, bueno, tenemos numerosos profesores que son, no solo decimos nosotros, sino que reciben premios internacionales o son referencias internacionales porque tienen algún cargo relevante en alguna asociación internacional. Entonces, bueno, pues no es que nosotros máster sea una referencia, sino que nuestros profesores también lo son. Creo que hay que destacar especialmente la participación de la Cátedra Aguas de Valencia, que tiene aunque es una relación directa con la universidad, hay una vinculación muy directa entre esta Cátedra Aguas de Valencia y directamente el máster, porque normalmente la inmensa mayoría de becas que oferta la cátedra suelen acabar en el máster de Ingeniería Hidráulica, y el máster de Ingeniería Hidráulica suele ser como el criadero o el nido desde el cual surgen muchos de los que futuramente serán profesionales de esa empresa. De hecho, en la actualidad, pues cada vez empieza a haber más alumnos que han estado por aquí, ¿vale?, como técnicos en la empresa Aguas de Valencia. Aquí tenemos otro de nuestros profesores, el profesor Fernando Martínez, que ya hemos destacado, que bueno, forman parte de nuestro mayor activo. Alguna referencia a el por qué estudiar el mundo del agua. El mundo del agua en España se va a convertir en el futuro. Tenemos actualmente en marcha el PERTE, que es el Plan de Digitalización del Ciclo del Agua, que ha aprobado el Gobierno español y que prevé movilizar aproximadamente unos 3.000 millones de euros para todo el tema de digitalización del mundo del agua. Entonces, sin duda, ¿vale?, el mundo del agua va a estar, y el mundo del agua y de la ingeniería hidráulica van a estar pues, de moda, van a estar de actualidad en los próximos años, ¿vale? Finalmente, no solo nos importa la docencia de máster, nos importa
el impacto que los trabajos de nuestros estudiantes pueda tener. Entonces, tanto es así que, bueno, intentamos preocuparnos bastante por destacar el trabajo de nuestros egresados. En las redes sociales tenemos una línea que es la que llamamos Excelencia Mima, en la cual solemos compartir frecuentemente los resultados de nuestros estudiantes, ¿okay? Y no solo eso, sino que intentamos no olvidarnos de algún día algo que, bueno, para los profesores puede quizás que algunos de ellos sea un día más, pero para los estudiantes del máster es un día importante, que es el día que finalmente egresan y presentan su trabajo a fin de máster. Entonces, normalmente ese día solemos acordarnos de la mayor parte de ellos, ¿vale? ¿Vale? Porque no deja de ser un día importante para ellos, ¿vale? Aquí tenemos pues alguna de las visitas de algunos de los profesores invitados, ¿vale? En este caso, un investigador, ¿vale? Un investigador de la Universidad de Tokio, Shinji Fukuda, ¿okay? Que, como ya decíamos en algún momento, la internacionalización es una de nuestras prioridades. Estamos convencidos de ello y seguimos potenciándolo año a año. Y bueno, ese era un poco el resumen que queríamos trasladar, ¿vale? En el cual hemos explicado rápidamente cómo funciona el máster y cuáles son sus características principales, ¿vale? Entonces,